Camarita is in tons of pain ever since she was involved in an auto accident on the freeway. She has neck pain, headaches that won't stop every day. She has Bell's palsy. Her back hurts. She has plantar fasciitis for years and years, constipation, and diabetes. You can see how she's moving here. Lots of pain. She has trouble with balance here. She has back pain when you push back on her back and her neck. Her x-rays are all messed up. You can see it here. And she even has spondylolisthesis. That's crazy. Mi nombre es Camerina, tengo 49 años. Por el momento soy ama de casa porque no puedo trabajar. Tengo mucho dolor de espalda, ardor en los pies, inflamación, dolor en el cuello, y por ese motivo yo no puedo trabajar en este momento. Mi dolor de cabeza, tengo un dolor como un 9. Todo, porque en todo momento me duele desde que me levanto. Yo no descanso, despierto con dolor, mucho cansancio. Y eso me impide, pues, hacer una vida normal. Me duelen mucho los músculos, como a la espalda. Y, pues, el ardor en los pies. Me siento un ardor tan intenso, como 9, todo alrededor. How long? Se me dificulta caminar. How many años? Esos síntomas los tengo desde aproximadamente 15 años. Mi constipación es aproximadamente el mismo tiempo, 15 años. Normalmente voy una vez a la semana y tengo que tomar algo para que eso suceda. 15 años que tuve mi embarazo, me diagnosticaron prediabetes. Cuando nació mi hijo ya no se me quitó. Y ahorita mi diabetes está un 442. Pues mis ojos, tengo un ojo más, como más abierto, se me mira más grande y el otro más pequeño, y eso me preocupa también. Mis síntomas de hace, unas 3 veces he sentido que algo me jala en esta área. Y yo tengo síntomas como si me quisiera dar una embolia. So she has some really bad headaches, 4 to 5 times a day, low back pain, her legs are both numb, and her feet are killing her. And she has bad constipation. Mm-hmm. That's about it, right? ¿Es todo? Sí. Good, perfect, 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 good, good. Again, ¿cuánto te duele en la espalda? 6. Up like this, please. Para atrás. 7. How much in the cuello? 4. Arriba? 3 a 4. Go as low as you can. Hasta donde pueda. Si no, how much pain in your legs? How much? 8. Quanta? 8. How about the back? Y en la espalda? 6. De puntitas? 5 segundos. ¿Cuánto te duele? ¿Dónde? 7. ¿7 y dónde? ¿Dónde? Atrás de las piernas, los pies. Do I see one more thing here? How much pain here? Mucho? Gotcha. Yeah. And then here too, we're gonna go here. And then if I go right here. Looking at her x-rays, she has a thing called a spondylolisthesis in her low back, L5, arthritis in the neck. It's all pretty straightforward actually, so check out those x-rays. I'll put arrows to it. We have right occipital tilt, 13-degree scoliosis. Here we have 8-degree curve and constipation. Here we have 1/3 atlas wear, terrible teeth from over-grinding. That's back pain, guys. Arthritis, too. Arthritis and bad posture in this view. And here's a close-up of the spondylolisthesis at L5. She's seen also 5 chiropractors, a couple acupuncturists. Mm-hmm. Doctors have given her stuff. None of it seems to work. We're going to go right through the lower part of her neck, guys. I'm going C4, C5 on her. Is that really? Sí. Yeah. Oof. Woo! Painful? Yeah. Yeah. Me too. You okay? That was big. Ever felt that before? ¿Alguna vez has sentido eso? No. No. I know. That's crazy. You're gonna feel it right away. Lo va a sentir muy pronto. Lo más importante de esto, después del ajuste que le hizo, no mueva el cuello, no trate de reajustarlo. ¿Recuerdan lo que les había comentado? The more you move around, the more you're going to undo my work. Lo más que se mueve, lo más que va a deshacer lo que él ya arregló. Sí, siento que menos dolor esta parte del cuello. I feel this pain in my back. Cuando camine. Your eyes, the reaches, enfrente, your las manos, abajo.
Now, we always send our patients down the hall to what, guys? Recalibrate. We need to spread that adjustment from the neck all the way through the feet, and in this case, her plantar fasciitis. Let's check in to see how she's doing. My back is, it's more or less. More or less, right? And my legs too. Wow. What was that again? Wow? Wow. My what? Oh my God. You can call me Dr. Thayer. Four, three, two, one. So far, so good, right? Thank you. Siete. De puntitas en la calle. ¿Cuánto tengo? More time. Huh? More time, more of course. Time. How much pain, though? ¿Cuánto te duele? Uno. Uno? Yeah. And it was 7 minutes ago, huh? Sí. Good. Mucha diferencia. Good. I love it. Ya le di su beso, eh? Say goodbye. Bye. Mejor. Se me ha quitado mis dolores como un 70%. She feels better. Pain went away 70%. Yeah, 70%. And how are their headaches? ¿Cómo están los dolores de cabeza? Ya tengo muy poquito. A veces tengo un poco de tensión, pero hago el ejercicio y se me desaparece. So she has headaches here and there, but she does the exercise and goes away. Good. And how about the soft spots in her head, the bumps in her head? ¿Cómo se sienten los bolitas en tu cabeza? Todavía las siento. No han disminuido mucho, pero mejor. She still feels them, but they're not as big. They're not as big. Oh. I lied. It's gonna hurt a lot. ¿Dónde sientes dolor? Ay, ¿dónde están sus manos? Dice el no el dolor, pero cuando se quita sus manos. Es lo que sientes cuando haces los changos. So I'm going to adjust her in the chair because we taught her how to do ape hands yesterday. And now we're going to loosen up her connection from her head to her shoulders. Good. One more here. Good. Drop. Wow. Mucho terno. Mucho terror. It's Friday, so we're going to get there kind of where she's at in this program. Bueno, esta semana cuando yo llegué aquí traía mucho dolor de cabeza, sobre todo la espalda, las piernas, y hasta ahorita, hoy viernes es mi cuarto día, me siento mucho mejor. Se me ha quitado un 80% de mis dolores, tanto como el de cabeza como el de la espalda. A veces siento un poco de tensión, pero ya es muy mínimo. Ya estoy mucho mejor que cuando llegué. Este programa ha sido un poco difícil, puedo decir, para mí, porque no es fácil cambiar nuestras posiciones, más que nada de cómo nos paramos, de cómo nos sentamos, de cómo caminamos, y es un cambio que tenemos que hacer. Es necesario para mejorar nuestra salud, nuestros Good. Malestares. Yeah. Son muchos beneficios cuando yo empecé a cambiar. Gotcha. Bastante. Mis pies están un 60% mejor. De mis pies, se me hizo crónico como hace 10 años. A mí disminuido muchísimo, un 80%. Okay. Solo siento tensión a veces, pero ya no es dolor. Es muy diferente a lo que antes sentí. Really different, huh? Mucha diferencia. Now, I want to know about the face, too, remember? The eye, how about the eye? Has it changed at all? Cuando yo llegué también tenía el ojo izquierdo más chiquito que el otro, y ahorita todavía lo noto, pero ya mucho menos. So it's opening more, a little bit more equal? Do you think so? Ya cuando lo abro, ya se me ve el ojo, se está normalizando igual que el otro. Es muy diferente a como yo llegué. Pues que yo recomiendo mucho a todos los que puedan ver este video, que venga con este doctor Ice. Es muy buen doctor quiropráctico. Y pues se lo recomiendo mucho. La verdad, aquí se les va a quitar todos sus dolores. Yo estoy muy contenta y feliz. Y lo quiero mucho.
How's that? Not too bad, huh? Less pain than this morning. Yeah, a little pain. Yeah. All that swelling. Now, the reason why it's less is because you're walking better. Okay. Mas apens, right? Mm-hmm. And so you're doing a better job so the swelling doesn't come back. La razón que se está mejorando es por el cambio de camino que estás haciendo. Okay. Good job. Okay. Wow. Ooh. You guys hear that? Yeah. You know, I think her son likes it more than she does.